Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, El lenguaje de todas y todos. Mi nombre es Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema fundamental para las universidades, la libertad de expresión y derechos digitales. Para lo cual nos acompañan tres expertos panelistas en el área. Comienza con la doctora Socorro Apresa Salgado. Ella es doctora en Derecho Constitucional con la calificación de sobresaliente cum laude académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, con líneas de investigación en libertad de expresión, derecho a la información, protección de datos personales, derechos de los periodistas, género, violencia política en razón de género, derecho indígena y derechos humanos. Muchas gracias, Socorro, por estar con nosotros. También nos es acompaña... Muchas gracias. También nos acompaña el maestro Ricardo Trujillo Correa. Él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM desde el 2000, consejero técnico del 2019 al 2023, coordinador del área de procesos psicosociales y culturales del 2010 al 2016. Estudió el doctorado en teoría crítica y la maestría en psicología clínica y la licenciatura en psicología organizacional. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes. Y finalmente nos acompaña el doctor Luis Ordóñez Pineda. Él es doctor en ciencias sociales y jurídicas por la Universidad de Cádiz, España, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado y especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad Técnica Particular de Loja, docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja en la Cátedra de Derecho Informático y Protección de Datos Personales. Es también coordinador del Grupo de Investigación Derechos Digitales y Protección de Datos Personales en la Universidad Técnica Particular de, de Loja. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, Luis. A ustedes, muchísimas gracias por la gentil invitación. Bien, pues vamos a comenzar directamente con la primera pregunta de esta ronda. Y comenzaríamos preguntando a nuestros panelistas, ¿cuáles serían los principios y normas que promueven la protección y la libertad de expresión? Si gustas comenzar, socorro, por favor. Gracias, Anabel. Bueno, uno de los más importantes desde mi perspectiva viene siendo el acceso eh, universal a lo que es el Internet. Y eh, uno de los siguientes principios vendría siendo el pluralismo informativo y la diversidad, que es importante principalmente no solo en medios digitales, sino también en medios tradicionales, donde nos enfrentamos a temas como lo que es la concentración de medios de comunicación y también en las redes sociales. Creo que es uno de los factores importantes. También, uno de los temas o de las normas o principios importantes tienen que ver con lo que es la privacidad asegurar el derecho a la vida privada dentro de los medios digitales y también en los medios tradicionales también tendríamos otro de los principios importantes que es el de igualdad y no discriminación que también encontramos en medios tradicionales y digitales y eh, uno de los de las normas en el caso mexicano concretamente más importantes viene siendo el texto constitucional que prevé tanto en el artículo sexto constitucional como en el séptimo constitucional y el 16 constitucional, en primer lugar, la libertad de expresión en sentido estricto y en sentido amplio, el derecho a la información. A su vez, también prevé lo que es el derecho a la réplica, que lo veremos en su momento como uno de los derechos digitales, pero también el pluralismo informativo, el derecho a la, al Internet, también a la banda ancha, en el artículo sexto constitucional y en el séptimo constitucional, la prohibición de la censura, que es sumamente importante, tanto en medios tradicionales como en medios digitales. A su vez, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé precisamente el derecho a la protección de datos personales y ahí mismo vuelve a hacer énfasis al derecho a la vida privada. Al derecho a la vida privada y eh, quizás uno de los temas que aquí va a eh, ser de, sumo inter, de suma interés viene siendo los derechos que se desprenden del de derecho humano a la protección de datos personales que tiene que ver con el acceso con la posibilidad de rectificación, con el derecho de oposición, el derecho de cancelación y también de la portabilidad de los datos personales que encontramos en el artículo 16. Junto con estos, esta disposición constitucional, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde también tenemos un amplio desarrollo de lo que es la, la libertad de expresión en sentido estricto y en sentido amplio. Creo que estos son eh, principalmente la, los principios y las normas en el ámbito interamericano y eh, concretamente en México. Excelente, Socorro. Yo creo que nos das un gran panorama sobre eh, esta primera ronda eh, de conversación sobre estas normas y principios. Luis, ¿quisieras agregar algo a este punto? Bien, muchas gracias. Creo que eh, ha sido muy, muy, muy completa la, la, la exposición, ¿no? Eh, eh, yo quisiera enfatizar fundamentalmente en, en un principio que está relacionado hoy en día con la famosa Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Y es que esta Carta Iberoamericana se construye precisamente sobre la base del respeto a la dignidad humana. Y, y en todo caso, todo el desarrollo tecnológico, todo lo relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión en Internet y plataformas digitales, colocando como en el centro de ese desarrollo tecnológico a la persona. Entonces, eh, creo que eh, Socorro ha señalado algo muy interesante y creo que justamente eh, el día de hoy nos convoca un tema muy importante como es la privacidad, protección de datos personales. De hecho, el, eh, los principios que reconoce el sistema interamericano de derechos humanos eh, recoge desde el año 2000, ¿verdad? Un conjunto de principios relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y dentro de esos principios del año 2000 se hace referencia justamente a cómo se eh, relaciona el ejercicio del derecho a la libertad de expresión con, por ejemplo, el derecho a solicitar la corrección, la rectificación o, en su caso, la eliminación de informaciones que puedan afectar a los derechos y libertades de las personas. Y eso, desde el ámbito internacional, coloca... Como eh, eh, el centro de la discusión, una garantía que nosotros la tenemos eh, muy bien reconocida acá en el derecho constitucional ecuatoriano, como es la garantía jurisdiccional de la Vias Data en el artículo 92. En todo caso, precisando en torno al, eh, justamente para tener también una, una referencia o una idea al derecho a la libertad de expresión, también están reconocidos dentro de la Carta Constitucional Ecuatoriana de 2008. En los artículos dieciocho numeral uno y dos y artículo 66 seis numeral seis. Muchas gracias, Luis, por darnos este contexto y yo creo que colocas al centro eh, lo más importante de esta conversación, la persona. Eh, vamos contigo, Ricardo. Eh, Quisieras agregar algo a este punto? Sí, en este caso vamos a hablar un poquito sobre las fuentes de este eh, derecho, de estos principios y normas desde la perspectiva de la teoría crítica. Hablaríamos primero que esto deviene efectivamente de la Declaratoria de Derechos Humanos de la ONU en 1948, cuando se empieza a reconocer efectivamente la necesidad de la libertad de expresión, el famoso artículo 19, pero todo eso deviene justamente de un pacto social derivado justamente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, aunque la libertad de expresión no es nueva, si sí es un principio modernista, es un principio de la ilustración que fuimos desarrollando en Occidente, la intención también tiene que ver con una reflexión en ese sentido que deberíamos de pensar un poco en un pacto social, entendiendo que hay actores desproporcionados, actores divergentes con diferentes pesos, y que frente a ello entonces podemos encontrar también violencias estructurales, por ello, entonces, por ejemplo, un actor que es preponderante, por ejemplo, una, te una televisora puede censurar un cierto tipo de contenidos y entonces nosotros querer hacer valer nuestro derecho a la información en ese sentido o a la libertad de expresión en el momento que se nos eh, limite nuestra posibilidad de emitir un juicio en ese sentido. Por eso, en este caso, entonces, se hace este reconocimiento y ese pacto social de donde emanan estos principios de la libertad de expresión implica, en este caso, Libertad y censura no deben ser puestos como una especie de la libertad es lo bueno, la censura es lo malo, sino que deben de tener criterios dialécticos que deberían de confrontarse uno a otro y permitieran en este momento evitar cualquier tipo de excesos frente a estos pactos sociales estructurales que tenemos que ir construyendo constantemente. Y el hecho del ingreso de las nuevas tecnologías es otro elemento para pensar. Que lo que teníamos hace 20 años tenemos que replantearlo hoy, y seguramente en 20 años tendremos que seguirlo replanteando, porque las novedades tecnológicas, como las inteligencias artificiales, han estado replanteando nuevamente eh, la forma como nos tenemos que relacionar en ese sentido. Entonces, derivado de ese impacto social, hay que reconocernos unos al otro y reconocernos en el otro. Muchísimas gracias, Ricardo, por, por ponernos en perspectiva esto que comentas. Eh, y preguntaría, Luis, eh, en un lenguaje cotidiano que toda nuestra audiencia pudiera entender eh, y comprender de forma eh, sencilla, ¿cuáles serían los derechos digitales y cómo se ven afectados día a día? Muy bien. Yo tomaría nuevamente como referencia a la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales. Y esta carta la pone muy fácil, ¿no? Dice que los derechos digitales es cualquier derecho fundamental en un entorno humano, es decir, los mismos derechos que nosotros conocemos en la práctica tradicionalmente y que han sido desarrollados por los ordenamientos jurídicos, son considerados como derechos digitales siempre y cuando su ejercicio intente justiciabilizarse desde la perspectiva digital, desde la perspectiva de los entornos eh, informáticos. Ahora bien, yo creo que la segunda parte de la pregunta relacionada con la forma ¿Verdad? En la que se ven afectados día a día, ¿verdad? Yo creo que los derechos fundamentales se ven afectados día a día por un excesivo desconocimiento de las personas, cuando no de las instituciones, y en todo caso de algo que mencionó muy importante Ricardo, de, esa, de, esa, de, esa, de ese excesivo uso de la desproporcionalidad. No quiero equivocarme quizá con, con el, el fundamento o la forma en la que refería a este principio relacionado también con la necesidad y la proporcionalidad que se debe eh, plantear el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En todo caso, me parece que la forma en la que se ven afectados pasa por ahí, pasa por el desconocimiento y pasa por la desproporcionalidad. Es decir, Pasa por creer aún que hoy en día Internet, plataformas digitales, plataformas eh, informáticas, Internet, redes sociales, son espacios impunes. Son espacios impunes porque en muchos casos dicen: bueno, podemos decir cualquier cosa en Internet, en plataformas digitales, y no existe ningún mecanismo jurídico por el cual pueda hacer prevalecer los derechos y libertades fundamentales de las personas. Y yo creo que hace un momento invocamos cómo la libertad de expresión requiere fundamentalmente de ese ejercicio de proporcionalidad, porque puede llegar a afectar otros derechos y libertades que se conectan con su ejercicio o que pueden ser afectados producto, mejor dicho, de su ejercicio. Tal es el caso de la protección de datos personales de la intimidad, del honor, de la imagen de una persona, ¿no? Como presupuestos que podrían ser considerados como afectables dentro de los entornos digitales. Esa sería mi respuesta, estimada Ana. B. Muchísimas gracias, Luis. Eh, Ricardo, ¿quisieras agregar algo a lo que ya ha comentado por Luis? Sí, estos derechos digitales serían, digamos que, unos derechos humanos de cuarta generación, si lo pensamos teóricamente, en el sentido de que los primeros eran este, los derechos civiles y políticos, los de segunda generación, los económicos, políticos y sociales, culturales, los de tercera generación, la autodeterminación. Entonces, en este caso, los derechos digitales en concreto serían básicamente esta extensión de estos derechos pero en esta esfera eh, de la cual estamos hablando, que es esta esfera digital y que nos genera toda una serie de nuevos desafíos y por supuesto que tiene una serie de impactos en ello. Por ejemplo, el acceso al Internet. De repente, entonces, eso debería ser una, un derecho universal. Sin embargo, si estamos viendo que el derecho está siendo condicionado a tu capacidad de pago, pues ya ahí empezamos a entrar en, un poco en debate qué tan cierto es esto. Cuando de repente el acceso está en, en manos de control privado, o en manos privadas, también eso genera una serie de debates y problemáticas que tendríamos que analizar. Un ejemplo muy claro, Twitter, por ejemplo, ahorita supondríamos o hubiéramos pensado que con la llegada de Elon Musk a lo mejor iba a abrir el uso de Twitter, sin embargo, con la llegada de él. Inmediatamente entonces cambiaron mucho de las políticas, se favorecieron ciertos tipos de discursos, los algoritmos han estado variando, se han derechizado en un cierto momento y encontramos entonces aquí una problemática, ¿no? que estos derechos digitales, aunque de repente no los tenemos conscientes, sí están afectando nuestra vida de una u otra manera porque nos van a permitir acceder o no acceder a determinados contenidos o a que nuestra propia voz pueda ser escuchada en diferentes medios. Y con este breve ejemplo doy, doy el caso en Facebook. Ahora que se dio el problema con Windows y CrowdStrike, que de repente generaron una actualización en Windows y se empezaron a caer los sistemas. En el momento que veo la noticia, yo digo, voy a meterme a Facebook y a publicar que aquellas personas que se sientan inseguras de estar en Windows, les recomiendo instalar Linux para que puedan tener un sistema mejor, etcétera, libre, abierto, ta, ta. ta. Inmediatamente en cuanto hago esa publicación, Facebook me la bloquea y me dice, estás infringiendo las normas, favoreciendo un discurso, no me acuerdo cuál era el, el argumento, la fundamentación, algo así que estaba atentando contra las políticas de la empresa con una fundamentación particular. Llega en ese momento cuando de repente digo, bueno, voy a cambiar el texto para que no suele tan atentivo a, a Windows y decir, oigan, instalen Linux para que se sientan más cómodos. Bloqueado, bloqueado, tres veces bloqueado. Por supuesto que interpuse al principio los, me, los recursos de revisión. Es fecha que no se me ha dado respuesta a ello. Entonces, son ejemplos de que nuestra vida cotidiana, estos derechos digitales, me gustó mucho la frase que decía Freedom House, las libertades y los derechos no están ganados. Entonces tenemos que seguir combatiéndolos, tenemos que seguir visibilizándolos y seguir abriendo a debate porque hay mucho camino que recorrer. Y me parece que este tipo de programas ayudan mucho a eso para que podamos hacer esto y podamos mostrar cómo nuestra vida cotidiana puede que no lo estemos reflexionando, pero por supuesto que nos está afectando. Gracias, Ricardo. Y me gustaría al respecto de lo comentado tanto por Luis como con, eh, por Ricardo eh, socorro específicamente en las instituciones de educación superior. Eh, ¿Cómo estamos fomentando los derechos digitales en nuestras comunidades, en particular, pues en, en nuestra comunidad UNAM? Eh, ¿Y de qué forma, a tu parecer, podríamos fortalecer estas estrategias para garantizar estos derechos digitales? Mira, actualmente lo que yo he podido ver dentro de las instituciones de educación superior es a través de cursos, a cursos para sensibilizar tanto los estudiantes como los académicos y académicas, empezando por incluso la, las propias tecnologías de, de lo, la comunicación e información y también cuestiones eh, pedagógicas en las tecnologías de la comunicación y de la información. Y de ahí, el problema aquí es que... Eh, cuando estaban planteando sobre los derechos digitales, no podemos olvidar que estos derechos digitales tienen base también en lo que son los derechos que en este caso estaba planteando de primera, segunda y tercera generación. ¿En qué sentido estoy planteándolo? Se están enseñando lo que son estos derechos digitales, sin embargo, no estamos creando puentes directamente en la aplicación práctica y resolución de casos. Eh, seguimos dando, me parece, todavía asignaturas alejadas del entorno digital, cuando el entorno digital ya nos envuelve en todo y más en el derecho para resolver casos. Sí es cierto que están estos cursos de actualización, pero no me parece que haya permeado o que sea una cuestión transversal. Sí, se están dando como cursos de sensibilización sobre cuáles son los derechos este, digitales, pero una, no una cuestión transversal que atraviesa todas las disciplinas jurídicas desde esta perspectiva. Y hablo de mi campo, concretamente del ámbito jurídico, especialmente porque yo decía, me decían, pero ¿y cómo vas a hacer con los académicos que no tienen, por ejemplo, acceso, eh, no conocen de una computadora y que nos, hoy nos planteó incluso el COVID un reto muy importante, ¿no? no conocen, no tienen acceso, ¿cómo le vas a hacer? Le digo, pues es que ellos tienen las nociones teóricas, por ejemplo, en materia de derecho civil. Ellos puede ser que no conozcan este tipo de tecnologías, pero cuando tengamos que resolver algún conflicto de reparación del daño, por ejemplo, en el caso de la divulgación de una información inexacta por parte de una bloguera, sí saben de lo que es la reparación del daño. Y junto con las habilidades de lo que son las y los estudiantes que tienen un mayor conocimiento de las redes sociales, se pueden construir puentes, puentes, ¿no? Entonces, creo que ahorita lo que es muy importante tomar en consideración, aun cuando estén... Ya hay ejemplos, incluso en varios este países, en Brasil estuve revisando estos cursos de capacitación estudiantes igual en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues tu propia área, ¿no? La propia creación de esta área en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde esta perspectiva, la educación digital es uno de los derechos más importantes y necesarios para que directamente se involucre todos los estudiantes académicos y académicas. Desde esta perspectiva, en este entorno digital, sí, y hoy incluso dentro de lo que es el tema que es uno de los grandes retos en las tecnologías emergentes, en el caso concreto de la inteligencia artificial, que definitivamente eh, tenemos que enseñar a las, a los y a los estudiantes y también a los académicos y académicas. Y creo que ahí es clave las instituciones de educación superior formando capacitadoras. No me gusta la expresión de líderes o lideresas, capacitadores en el área digital. Y esto puede ser tanto para académicos como para lo que son estudiantes. Muchísimas gracias, Socorro. Eh, Luis, en tu contexto universitario, eh, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bien, yo quisiera comentarles justamente la forma en la que eh, las instituciones de educación superior en nuestro país, a la luz de la Ley Orgánica de Educación Superior y Reglamento de Régimen Académico, establecen un vínculo muy importante en el quehacer de las actividades universitarias. Es decir, la normativa antes mencionada trata de involucrar tres componentes dentro del quehacer universitario. Por una parte, la docencia, la investigación y la extensión con la colectividad o la vinculación con la colectividad. Desde esa perspectiva, voy a hablar un poco de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es a la universidad a la que yo me pertenezco. La Universidad Técnica Particular de Loja aplica desde sus primeros años de vida institucional precisamente este esquema tratar de que nuestras investigaciones se vinculen con el ámbito académico y en todo caso respondan a unas necesidades sociales que podrían estar vinculadas con el ejercicio, por ejemplo, de los derechos eh, en el marco de eh, los entornos digitales. Desde esa perspectiva, yo quisiera destacar cómo la Universidad Técnica Particular de Loja, por ejemplo, desde el año 2008, a través de una reformulación de su plan académico, introdujo la asignatura denominada... Nuevas tecnologías aplicadas al derecho, para hasta hace un par de años cambiar a la denominación de derecho informático como una asignatura optativa, como un itinerario. Desde ese marco, la universidad, eh, la carrera de derecho de la Universidad de Técnica Particular de Loja, contribuye, alienta, trata de fomentar al desarrollo, al estudio, al análisis de los derechos digitales. Y en todo caso, nuestra carrera a través de los eh, denominados proyectos de vinculación o vinculación con la sociedad, a través de una asignatura que se denomina acá como Practicum, que es prácticas y servicio comunitario, hemos tratado desde justamente desde el grupo de investigación eh, al que pertenezco. Eh, hemos tratado de vincular algunos proyectos, por ejemplo, garantías de derechos digitales de un grupo de atención prioritaria, como son la niñez y la adolescencia. Y en todo caso, eh, ahora mismo, en este periodo académico que ya concluyó, eh, el estudio de los efectos del Sharing, ¿no? Eh, me parece que incluso. Eh, a la luz de un excesivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión por generalmente por cualquier persona eh, podríamos eh, recaer en esta, en esta práctica de sobreexponernos no solamente nosotros sino también terceros, terceras personas que podrían eventualmente estar involucrados y eh, a, a, hablo particularmente de, de, de la niñez y la adolescencia Gracias, Luis. Tenemos que ir a una pausa, pero regresamos. Aprovechamos para que se comunique con nosotros y síganos en nuestras redes sociales. Regresamos. Que haya, como nunca antes, información al alcance de prácticamente toda persona de manera instantánea ha tenido múltiples repercusiones en numerosos ámbitos de la vida de las personas. Hoy en día podemos comprar y vender en línea, ver nuestros noticiarios favoritos, buscar trabajo, cursar un programa de estudio en línea, socializar a través de redes sociales digitales y de aplicaciones diseñadas para hacer match con gente compatible a cada persona y, desde luego, participar en la vida política a nivel nacional e internacional. Históricamente, la libertad de expresión ha sido un pilar de las democracias, un baluarte a promover y proteger, ya que la opinión acerca de los asuntos públicos es la etapa primigenia de la participación social de todas las personas. Podríamos decir que hoy tenemos libertad de expresión, ya que se ha cultivado la libre circulación de las ideas como un valor y la tecnología nos ha permitido democratizar la comunicación pública al eliminar las barreras geográficas y darnos la posibilidad de comunicar de manera masiva. Internet, en teoría, proporciona una plataforma para un discurso inclusivo y pluralista, donde diversas voces pueden ser escuchadas y debatidas. Sin embargo, esto enfrenta desafíos significativos. El discurso de odio, la desinformación y las noticias falsas son problemas apremiantes que requieren una regulación cuidadosa para proteger tanto la libertad de expresión como otros derechos fundamentales. Es importante que cada persona tenga libertad para expresarse. Y una de las cosas que ha permitido Internet y las redes sociales es darle voces a personas que en muchas ocasiones no tenían la posibilidad de que fueran escuchadas. Esto también involucra una serie de responsabilidades y situaciones que también se ven enmarcadas en este contexto. Por, por ejemplo, hay más eh, noticias falsas o fake news en donde se puede... Eh, poner una noticia y cualquier persona cree que es real sin tener los antecedentes o los conocimientos realmente de esta información, por un lado. Por otro lado, tenemos la posibilidad, por la propia expansión de la, del Internet y las redes sociales, los discursos de odio y de acoso en línea. Esto también es un, un elemento que... Si por un lado se le da voz a, cada, a cualquier persona, no hay la responsabilidad por estos, estos, estos individuos de tomar conciencia que pueden acosar a una persona, que pueden violentarla, violentarla en las redes sociales o en los medios digitales. Debe regularse este tipo de acciones. Gracias, estamos de regreso. Eh, Luis, ¿puedes retomar la idea? Eh, que nos comentabas tan interesante. Perfecto, muchas gracias. Les decía justamente que en la actualidad, como parte de las actividades de eh, promoción, eh, fomento, desarrollo de, de, de los derechos digitales en las instituciones de educación superior, en la UTPL, Universidad Técnica Particular de Loja, eh, venimos ejecutando un proyecto denominado como el impacto o los efectos del Sharenting en, eh, pues, eh, en la familia. ¿no? Entonces, eh, como eh, eh, ustedes saben, el sharing team es la sobreexposición de los menores o la niñez y la adolescencia en Internet, en plataformas digitales. Y eso justamente, un poco para, para conectar con la idea anterior, podría incluso estar relacionado con el oversharing, es decir, cuando existe una sobreexposición personal. Es decir, yo, Luis Ordóñez, eh, publico cuánta información quiero todos los días. Mis viajes, eh, cualquier cosa. Pero en medio de eso están involucrados mis hijos, está eh, como parte de esa familia. Entonces, se convierte inmediatamente en una práctica relacionada con el charente. Entonces, justamente esa es eh, la, la importancia como para también eh, promover el desarrollo de los derechos digitales en las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Gracias a ti. Sin duda sería tema de otro eh, episodio, ¿no? De, de otro programa específicamente para hablar de de este tema tan importante y crucial en la vida de los jóvenes, de los adolescentes y también de los padres de familia. Eh, pues bien, vamos a pasar a la siguiente eh, sección y me gustaría comenzar contigo, Ricardo. En tu parecer, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta la sociedad al hacer uso justo de las redes sociales sin que estos vulneren los derechos y las libertades pues, eh, digitales? Pues regresemos a los clásicos, por ejemplo, Weber o Marx, si gustamos. La equidad, la equidad sí es básicamente uno de los graves problemas en ese sentido, porque si podemos atender que efectivamente pueda aparecer una fake news, una noticia falsa e inmediatamente de repente puede ser esta detectada, no tendrá tanto impacto, pero cuando esta fake news está, por ejemplo, apoyada por ciertos grupos sociales con poder económico, con poder mediático, entonces esto puede ser más riesgoso. Y esto entonces, por ejemplo, presentar una serie de retos justamente frente a esto que debemos de decir la libertad de expresión eh, opuesto a lo que debería ser en este caso lo que también se considera la censura. Por eso hablaba un poquito de esta dialéctica, porque por un lado, por ejemplo, podríamos decir hmm, cuando entonces se está evitando la libertad de expresión estamos cayendo en la censura. Pero qué pasa cuando entonces estamos hablando de ciertos, por ejemplo, discursos de odio. Cuando estamos hablando de desinformación, cuando estamos hablando de manipulación algorítmica, de vigilancia eh, indebida de los procesos, o en este caso, cuando se está atentando incluso contra un grupo social. Ahí es cuando entonces tendríamos que ver, en ese sentido, hasta qué punto la libertad de expresión es válida y permisible. Y voy a dar un ejemplo que en realidad es polémico, pero da para un análisis muy interesante. Maduro, eh, de repente, prohíbe Twitter en Venezuela. Uno podría decir y confirmarse sus propios sesgos. Ya ven cómo efectivamente estamos ante un dictador autócrata que no quiere ver distintas perspectivas. Pero lo cierto es que desde Twitter se está favoreciendo una agenda que podríamos llamar incluso en contra del de gobierno legítimo o no. Ahí está establecido de Venezuela. Y por lo tanto, entonces podría incluso condenarse o llamarse como una forma de este golpe blando o este soft power que se intenta hacer como una forma de establecer un golpe mediático. En esta manera, entonces, yo pongo aquí a la mesa, eh, con dos expertos sobre el tema, un debate que me parece muy importante. Efectivamente, los retos tienen que ver justamente con el trabajo, la limitación, la deliberación y la apertura de canales frente a esta equidad que deberíamos de buscar, pero también es cierto que de repente este mal uso trasciende muchos de los elementos normales o los que nosotros conoceríamos como tradicionales y nos abre nuevas preguntas que antes no las habíamos tenido a la mesa. Por lo tanto, me parecería que tendríamos que priorizar mucho este tipo de debates en función de cómo es. Ya no tanto en un sentido, yo primero lo, yo no lo pensaría tanto como legal, yo primero lo pensaría como un debate ético. Y por debate ético no lo estoy pensando en cuestión de que nos reunamos un día en un foro universitario, sino cuál es el pacto social que tendremos que establecer en conjunto y frente a eso, cómo establecemos estas reglas y estas normas que derivarán en una ruptura de ese pacto social. Para ello, entonces, ahora sí, entraremos a nivel eh, legal como tal. Eso lo pongo así a nivel de, de incluso hasta de provocación. Gracias, Ricardo. Eh, socorro, si quieres comentar al respecto. A ver, mira, eh, yo creo que sí hay algo bien importante que tomar en consideración, Ricardo. La libertad de expresión en este caso tiene límites. Y eso es tanto en medios este, analógicos como en medios digitales. Y por lo tanto no pueden vulnerar en este caso ni el honor, ni la intimidad, ni la propia imagen, ni los derechos de las infancias desde esta perspectiva. Y no puede haber expresiones de odio. Y en el caso de las expresiones de odio, es cierto que hay una ponderación desde esta perspectiva y en la ponderación eh, hay que ver la, mat la materialidad ¿no? del tipo de expresiones de odio. Que se están generando, pero hay una prohibición. Entonces, si libertad de expresión, no podríamos entrar de ninguna manera a plantear que eso censure. Esos son límites a la libertad de expresión en sentido amplio, lo que es la vulneración al derecho al honor, propia imagen, derechos de las infancias. Eh, en este caso, también tendríamos que, que tomar en consideración. Y algo que tú planteabas, ¿no?, que creo que es muy importante y que tiene que ver con los derechos digitales: la importancia de la neutralidad de la red. ¿Sí? O sea, no puede eh, que fuera algunas de las cuestiones que a ti te han pasado, no en lo personal también, Ricardo, ¿no? Eh, creo que eso es importante tomar en consideración y también, incluso si vamos en el sentido estricto, el derecho a la información tiene algo muy importante y que tiene que ver incluso con un, eh, en la cartilla de derechos digitales, en este caso que se ha discutido principalmente en España, tiene que ver con, ellos le denominan la verdad. A mí me parece que es la veracidad, como lo ha planteado el derecho a la veracidad de la información para, para frenar también las noticias falsas, ¿no? Y eso no es información, por lo tanto no tiene una protección, ¿no? Creo que también ahí hay una discusión bien interesante que hay que tomar en consideración. Cierto que en el sistema interamericano existe un principio en la carta de... Perdón, la declaración de, de lo que son este, los principios de libertad de expresión y entra ahí a un debate en torno a la veracidad de la información. Desde mi perspectiva, el de, la información tiene que ser veraz y eso implica que se hayan contrastado los, da, los hechos con datos, en este caso, objetivos y eso frenaría las noticias falsas y que hoy además se están utilizando tantos algoritmos, definitivamente para cuestiones desde esta perspectiva que vulneran los derechos de las personas. Creo que eso solamente porque me, me provocaste, Ricardo. Este, y sin embargo, empecemos por el hecho, por la promoción de políticas y prácticas también que eliminen lo que son los estereotipos de género. En línea y en los medios digitales también, y algo bien importante que se está dando muchísimo en los medios de, eh, pre, principalmente en los medios digitales, que tiene que ver con la violencia simbólica, que es tan sutil, tan sutil, que directamente ni se percatan que dentro de ello hay una violencia patriarcal, ¿no? Que, que también es un tema muy importante que hay que tomar en consideración. También lo. Una situación que se da y que tiene que ver con los sesgos, ¿no? Los sesgos en la discriminación algorítmica, que también de una manera u otra llegaron a mencionar también este Ricardo, y que tiene que ver con sesgos de género en sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automatizado. Me parece que ese es un reto muy importante y algo que también me, con lo que me gustaría cerrar, tiene que ver con la prevención y el combate a la violencia sexual digital ejercida contra mujeres y contra niñas. Creo que incluso hoy, precisamente, una de las redes eh, está utilizando algoritmos con este propietario que tiene que ver con la concentración de discursos transfóbicos, ¿no? Ese incremento de, de discursos transfóbicos al interior también de lo que son este, las distintas redes. Creo que esos son eh, algunos de los principales retos que yo podría este, plantear. Muchas gracias, Socorro. Eh, Luis, quisieras comentar sobre estas perspectivas a, al respecto de los desafíos y los retos que enfrentamos como sociedad. Perfecto, muchas gracias. Eh, yo, yo quisiera decir, co completando un poco las, la, las ideas de, de mis colegas, que eh, justamente, a ver, el, el, problema, el problema de los derechos y libertades fundamentales clásicas o tradicionales y más aún de los derechos... Digitales no está precisamente en, en, en un poco en la regulación. Eh, ese es un debate que en, en, muchos, en muchas ocasiones he tenido la oportunidad en clase de debatirlo con, con mis estudiantes. He dicho, bueno, ¿cuántas leyes, cuántas reformas requiere tener el Código Orgánico Integral Penal para frenar delitos? Las que ustedes se imaginen, pero nunca van a dejar de existir. Así como en nuestro país, eh, en el año eh, 2021, entró una reforma eh, para hacer frente, por ejemplo, a los delitos relacionados con la violencia digital, que tiene como antecedente a la violencia simbólica, que muy bien mencionaba Socorro, y que tiene como justamente eh, como eh, antecedente, valga la redundancia nuevamente, la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en nuestro país. Sin embargo, siguen existiendo delitos informáticos, la cibercriminalidad sigue abriéndose campo, entonces el, el, problema, el problema de los derechos y libertades clásicas no está en, en, su, en, en su regulación o quizá en el reconocimiento, el, el, el problema está en la práctica. Entonces, para la práctica, yo creo que es fundamental eh, reconocer que un reto... Tiene que ir aparejado con un principio que a nivel internacional está reconocido como la denominada corresponsabilidad, ¿no? Que implica esta labor tripartita del Estado, la sociedad y la familia. Entonces, eh, este es otro debate que siempre lo hacemos en clase. Al Estado, nosotros nos encanta, nos encanta, nos gusta mucho pedirle, exigirle, pero nosotros como sociedad somos los últimos en cumplir la ley, en cumplir la norma entonces el problema se traslada nuevamente a la práctica cuando no el problema relacionado con el papel que cumple la familia entonces a partir de eso cuando empecemos a derivar o a, o a establecer o identificar el verdadero papel que tiene también en, en eh, el estado la sociedad y la familia pues eh, fundamentalmente yo creo que Iremos, iremos hacia ese objetivo que todos queremos, una sociedad más justa, ya si ustedes quieren, para darle ese, esa denominación que hoy en día está de moda justamente a la luz de los ODS, ¿verdad? los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, sociedades justas, sociedades equilibradas, etc. ¿no? Pero para, para lograr todo eso, yo creo que es muy importante la sensibilización que eh, emprendamos una cierta cultura digital de respeto de los derechos digitales de las personas, entendiendo que eh, los entornos digitales no son espacios impuntos. Muchas gracias, Luis, por tus reflexiones al respecto de estos desafíos y retos. Pues estamos llegando al final de nuestro programa y me gustaría que nuestros panelistas pudieran compartirnos sus reflexiones finales y sus conclusiones. A partir de lo comentado en este programa. Eh, Ricardo, ¿quisieras comentarnos, por favor, tus reflexiones? Sí, en general me parece que esto, como lo comenzaba al principio de decir, tiene que ver con un proceso de construcción. Construcción básicamente de ciudadanía, y por ciudadanía también tiene que ver en la inclusión, porque de repente a veces pensamos que la ciudadanía es únicamente las clases medias para arriba. No, tenemos que también hablar de inclusión, de eh, espacios que puedan construir solidaridad, eh, colectividades, y me parece que ese debe ser justamente el camino, porque cuando tú, en este caso, lo proponía de una manera muy bonita este cuando discutía un tema sobre Martin Luther King, decía, Martin Luther King nunca habla de tolerancia, habla de justicia, porque cuando habla de tolerancia es algo como más pasivo, mientras que la justicia tiende a ser algo más activo. Entonces, en este caso, al hacer este reconocimiento del otro, también tenemos que reconocer las inequidades que vienen implícitas. Y como inequidades materiales, me parece que son siempre el fundamento y el inicio de cualquiera de las otras inequidades de las cuales estaremos hablando, incluidos los derechos digitales, específicamente desde el hecho de que ni siquiera tengo computadora o internet y quiero yo acceder a esos derechos digitales, pues no tiene el mismo sentido. Entonces, frente a ello, sí, me parece que el camino sigue siendo eso abonar a la ciudadanización, a la construcción colectiva, a la solidaridad y también ver de esta manera cómo generamos este debate más ampliamente. Yo generalmente estoy a favor de lo que dice Luis, por ejemplo, cuando dice que tiene que ser más en la práctica más que en, el, en la cuestión de las normas, muy en el sentido de lo que propone la ética. Porque si no, en este sentido estamos perdidos en una serie de normatividades que por debajo cada quien hace lo que se le place la gana. Y con esto cierro el ejemplo. Eh, YouTube, por ejemplo, ha sido censurado en Rusia, los que generaban contenido en Rusia bajo la idea de que estaban en este caso siendo propagandísticas de un cierto conflicto regional y lo digo claramente porque mi esposa rusa conozco perfectamente el caso ahí observamos justamente que ahí no importó ningún tipo de ley ni de regulación ni de normatividad aquí es justa y únicamente el ejercicio del poder quién tiene poder para en este caso censurar o no censurar y este tipo de casos entonces deberíamos de concientizar el grave efecto que tiene nosotros como ciudadanos y que necesitamos otra vez levantar la voz frente a ello Gracias, Ricardo, por tus comentarios finales. Eh, te cedo la palabra, Luis, tus reflexiones finales al respecto. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Eh, mis reflexiones finales. Bueno, yo creo que eh, hay que entender que el derecho a la libertad de expresión eh, no es una libertad fundamental absoluta. Es, una, es un derecho que tiene... También limitaciones y que frente al ejercicio de otros derechos y libertades como la intimidad, la protección de datos, el honor, la imagen, naturalmente, pues eh, tiene que realizarse un verdadero ejercicio de ponderación, ¿no? el famoso balance. Ahora, eh, yo quisiera destacar como una reflexión final eh, una, eh, un apartado muy interesante. De una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador. En mi concepto, es la sentencia más completa en materia de protección de datos personales. Si bien es del año 2021, ¿verdad? A pesar de un paradigma que no me voy a extender en, en explicarlo acá, eh, el, el, el asunto del de paradigma constitucional, del reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos. Pero la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado el mejor precedente en materia de protección de datos personales y es la sentencia 2064 de enero de 2021. Y, esta, y en esta sentencia, la Corte Constitucional refiere al derecho a la libertad de expresión como una libertad general de acción, como libertad negativa, es decir, incluso como una libertad que permite poder expresar. Frases ofensivas, discriminatorias, que puedan en algún momento incluso develar públicamente actos íntimos que afecten el honor y la honra de las personas. Pero que en todo caso hay que recordar que ese derecho, entendido como una libertad negativa, podría entrar en conflicto con otros derechos. Por tanto, no es una libertad absoluta una libertad que entra en conflicto con otros derechos fundamentales. Por tanto, hay que entender hoy en día que ese fenómeno de decir cualquier cosa pues ahora con la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación pueden resultar mucho más gravosas para los derechos y libertades de las personas. Por tanto, me parece que hay que seguir trabajando sobre la sensibilización en la forma en la que debe entenderse este derecho fundamental, los límites frente al ejercicio de otras, de otras libertades, entender que el desarrollo tecnológico, Internet, plataformas digitales, deben colocar en el centro a la persona, respetando su dignidad. Y en todo caso, yo creo que también algo muy importante que ha trascendido desde el ámbito europeo y que ahora, ahora mismo también está adoptado. En la, ley orgánica, en la ley orgánica de protección de datos personales, como es el derecho a la educación digital. Y a partir de eso, emprender un modelo de, de cultura digital a partir de la educación digital. Todas las instituciones que forman parte del sistema de educación tienen ¿verdad? que incluir dentro de sus planes formativos eh, eh, contenidos relacionados con derechos digitales todas las instituciones que forman parte del sistema nacional de educación, escuelas, colegios, universidades. Excelente, Luis. Muchas gracias por tus eh, reflexiones finales. Eh, socorro, cierro contigo. Es muy importante, como estaba mencionando, lo que es la participación del Estado, pero siempre tomando en consideración que tiene que ser una respuesta integral, una respuesta integral dentro de lo que es esta Carta de Derechos Digitales, donde tomen en consideración definitivamente las amplias desigualdades existentes en nuestro país. Eh, porque definitivamente si no hay un enfoque integral incluso en la alfabetización digital, pues definitivamente siempre lo que va a, ser, va a existir en México es una amplia desigualdad todavía más acrecentada en, la, en, en este entorno digital. A su vez, creo que es muy importante tomar en consideración la generación eh, de una u otra forma de lo que vendría siendo eh, la construcción de redes comunitarias. Eso es muy importante en nuestro país y más desde los pueblos y comunidades indígenas, donde ha habido un mayor acercamiento precisamente a este tema, donde se han hecho redes, eh, se han considerado, se han creado redes sociales que tienen que ver con, este, una, de una u otra forma, esa red social libre. Y eh, yo les, eh, desde esta perspectiva, pues invitaría a todos y a todas a acercarnos a este tema de los derechos digitales necesariamente porque solo a través de una respuesta de la sociedad podrá el Estado desde esta perspectiva asegurar también desde el marco normativo lo que son los derechos digitales. A partir de los comentarios de nuestros expertos y expertas panelistas, destaco que fundamental la libertad de expresión en las universidades permite tanto a los estudiantes como a los académicos explorar debatir y cuestionar ideas libremente, lo cual es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y, por supuesto, para la innovación intelectual. Y en segundo punto, eh, conforme va evolucionando la educación digital, es muy importante garantizar los derechos digitales como la privacidad y el acceso seguro a la información. Evidentemente, esto para proteger a nuestras comunidades universitarias y para crear un entorno de aprendizaje inclusivo y seguro. Finalmente, en la universidad, en nuestras universidades, la libertad de expresión y los derechos digitales no solamente deben ser principios fundamentales, sino claves que abrirán puertas al conocimiento libre y el acceso a todos. Agradecemos a nuestros panelistas su participación y a nuestra audiencia su compañía y atención. Y los invitamos a seguir con nuestros siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos.